Un saludo a todos los que se conectan a esta hora en el Festival de Tecnología e Innovación de DATIC. Muchas gracias por conectarse. En esta oportunidad les voy a presentar un proyecto muy interesante que se adelanta desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias, en cabeza de la subsecretaria Mónica Jiménez, que es el Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias SATIC, una conexión con la vida para salvaguardar la vida ante riesgos de desastres. Mi nombre es Reylandy Rocío Díaz, soy geógrafa de profesión, líder del proyecto SATIC y profesional especializada del equipo técnico de la Secretaría de Gestión del Riesgo. Bueno, como pueden observar, la ponencia se llama SATIC, Innovación, Tecnología y Comunidad en Conexión para Salvar Vidas, porque lo que buscamos es que a través de las herramientas tecnológicas y las herramientas digitales podamos crear una conexión con la comunidad que nos permita generar alertas tempranas. Entonces, para entrar un poco ya en detalle, ¿qué es SATIC? ¿Qué entendemos por SATIC? SATIC básicamente es una apuesta por la integración estratégica de capacidades tanto tecnológicas como científicas y comunitarias. Lo que buscamos con el proyecto es que esto funcione como un engranaje, donde tiene diferentes componentes, y esto lo que hace es generar herramientas para la toma de decisiones y salvaguardar la vida en los territorios, anticipando la ocurrencia de un evento asociado a desastres socionaturales. Entonces tenemos lo que es ciencia, innovación, tecnología, sociedad y territorio. Y un poco para saber de dónde viene SATIC, SATIC surgió hace poco, pero el sistema de alertas tempranas como tal llevó un recorrido ya desde el año 2018, donde se hizo un primer prototipo del proyecto. Se definieron unos puntos para instalar alarmas, se instalaron 11 alarmas. En el 2019 esas alarmas entran en funcionamiento y en el año 2020 hacemos una revisión del proyecto y una reestructuración para potenciarlo, fortalecerlo y ampliarlo también a diferentes escenarios de riesgo. Cabe mencionar que en el año 2018-2019 se realizó y se hizo el enfoque hacia el escenario de riesgo de inundación. Entonces, vimos la necesidad de que llegara a más territorios, que se tuviera un enlace muy fuerte con la comunidad, y es en el año 2020 donde se reestructura SATIC y empieza una articulación con diferentes entidades y nace lo que se conoce como el Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias. Inteligentes porque este es un proyecto que está enmarcado dentro de un proyecto movilizador como Escala Inteligente, precisamente por las herramientas tecnológicas que más adelante les voy a mostrar, que nos permiten tener un proceso de innovación. Esto es algo de innovación para la ciudad y digamos que estamos siendo de las primeras ciudades en tener este tipo de herramientas. En el año 2021, pues nace SATIC, como lo he explicado, y se concibe como un proyecto de ciencia, tecnología, innovación y sociedad. Y entonces aquí definimos unos cimientos, unos pilares en los que se basa el proyecto. Por una parte tenemos la tecnología. En la tecnología tenemos un clúster inteligente de datos. Eso básicamente lo que es traer datos de diferentes entidades. Entonces tenemos por un lado la Corporación Autónoma Regional, tenemos por otro lado el IDEAM, por otro lado tenemos DAGMA, tenemos el OSO, EMCALI. Estas entidades generan datos y tienen estaciones con sensores que permiten monitorear diferentes variables ambientales. SATIC lo que hace es integrar todas esas variables, esos datos, por medio de un clúster y a través de una estandarización y parametrización de todos esos datos. Digamos que ese fue un reto bastante grande el que se asumió desde el proyecto y que lo logramos. Tenemos un sistema donde integramos datos de diferentes entidades y eso se hace a través de la generación de unas herramientas digitales como es el Geoportal y la app SATIC. El Geoportal nos permite visualizar información y la app es una herramienta mucho más cercana con la comunidad para también emitir alertas tempranas comunitarias. Por otro lado, tenemos la ciencia.
digamos que la ciencia ustedes la ven ahí en azul con un bombillo, la ciencia es como la base, ¿sí? Es como la base y el cimiento del proyecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de riesgos de desastres. Y para eso tenemos que entender muy bien los fenómenos naturales y socionaturales, bien sea inundación, deslizamientos, incendios, y eso pues lleva, digamos que un conocimiento especializado. En la ciencia, ¿a qué le apuntamos? Le apuntamos a que se pueda hacer investigación aplicada con el conocimiento, como bien ya lo dije, científico y técnico, para hacer modelación de diferentes variables ambientales, pronósticos y también identificación detallada de zonas de riesgo. Por otro lado, tenemos la innovación, que va muy ligada a la parte de tecnología. En la innovación, SATIC se proyecta como un proyecto que a futuro pueda desarrollar su propia instrumentación, que podamos tener, ampliar esa red que ya tienen otras entidades, también ampliarla y generar más datos que nos permitan medir variables como temperatura, lluvias, nivel de ríos, desplazamientos del terreno, entre otras. Y generamos modelos predictivos para poder precisamente tener una confiabilidad también en la información. Esto hace parte de la innovación porque constantemente tenemos que estar actualizados para generar modelos predictivos. También le apuntamos a que tengamos sistemas sostenibles. Las alarmas estamos apuntando a que sean tengan incorporadas elementos como paneles solares que permitan que sean sostenibles y amigables con el medio ambiente. Y por otra parte, lo que ya mencionaba es la articulación con Cali Inteligente, que precisamente nos permite traer todas esas ideas y potenciar la innovación en el proyecto. Y en la parte más grande ven lo que es sociedad y territorio. ¿Por qué está más grande? Porque digamos que este pilar es uno de los más fuertes. Este proyecto no sería nada sin la comunidad. Para que funcione, tenemos que estar muy en sincronía con ellos. Y en ese sentido, pues la sociedad y territorio es, digamos, a lo que más le apuntamos. ¿Qué se quiere hacer con este pilar? Es generar una apropiación social del conocimiento, que lo que se produce en la parte científica llegue a la comunidad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos adaptándolo y no llevándolo con un lenguaje técnico, sino adaptándolo a través del arte, el juego, la lúdica, y haciendo que eso sea mucho más amigable de comprender para las personas. También eso es algo que llamamos democratizar la ciencia, y es que la ciencia llegue a todos. Por otro lado, tenemos las alertas tempranas comunitarias, es que con ese conocimiento podamos tener sensores humanos en territorio que puedan tener la capacidad de emitir alertas tempranas comunitarias y hacer monitoreo comunitario. Y gestores protectores de vida. Digamos que a lo que le apuntamos es a salvar vidas, este proyecto le apunta a salvar vidas, y esas personas en la comunidad son nuestros aliados para propiciar el desarrollo sostenible, tener actuaciones amigables con el medio ambiente, cuidar sus territorios, y de esta manera pues se convierten en unos protectores de la vida. ¿A dónde llega SATIC? SATIC llega indirectamente a todo Santiago de Cali, ¿sí? A todo el distrito. Directamente tenemos cerca de 1.300.000 personas beneficiadas en el área urbana y cerca de 34.320-319 en el área rural. Estas son zonas de alto riesgo que se han priorizado a partir del desarrollo de unos estudios, y con esto llegamos a 10 comunas y 11 corregimientos, que es donde se está ejecutando todo el proceso comunitario y trasladando ese conocimiento a la comunidad. Y esto llega, nos dice una cifra que es cerca del 55% de la población total de Santiago de Cali. Pero es importante tener en cuenta, un desastre interrumpe el desarrollo de una región. Entonces, en la medida que evitemos la ocurrencia de desastres, no vamos a tener esa ruptura en el desarrollo. Por eso es que SATIC le apunta a todo el territorio, porque pues estamos precisamente tratando de anticipar la ocurrencia de esos eventos para reducir sus efectos.
Bueno, entonces aquí les voy a hablar un poco desde lo que hacemos en cada línea. Ya lo he mencionado de manera general en los pilares y aquí voy a detallar un poco más. Entonces tenemos la línea de conocimiento, que es la que va muy ligada al pilar de la ciencia. ¿Y esto qué busca? Busca que tengamos una confiabilidad en la información. Emitir una alerta temprana es de gran responsabilidad. Por esta razón, tiene que tener todo un procesamiento y un análisis de la información que permita que generemos alertas oportunas y verídicas. ¿Y esto cómo se logra? Se hace a través de un equipo de profesionales de diferentes áreas, ingenieros civiles, geógrafos, geólogos, arquitectos, que lo que hacen es, a partir de sus conocimientos, identificar esas zonas de riesgo ante fenómenos naturales y antrópicos, y en esas zonas priorizar que se desarrolle esa TIC y hacer monitoreo. Leemos las diferentes variables que nos emiten los sensores, por ejemplo, saber si el nivel del río llega a determinada altura, eso nos puede significar un desbordamiento. Entonces, eso se hace a través de la modelación de esas variables y a través del monitoreo. Se procesan y se validan esos datos y pues con eso digamos que realizamos el monitoreo y la toma de decisiones. Esto es básicamente poner la ciencia al servicio de la comunidad y generar conocimiento para tomar decisiones. En la línea de desarrollo tecnológico e innovación tenemos, digamos que como dos aristas, es el desarrollo de software, que es muy importante porque aquí generamos las herramientas digitales como el geoportal y la app, y es donde nos permite visualizar toda esa información que emiten las estaciones. El tema de tecnología dura, con apuntarle al desarrollo de instrumentación propia y local. Telemetría, que es como comunicamos esos datos de las estaciones. Y eso básicamente lo que nos permite es visualizar la información, gestionar las diferentes bases de datos, tener datos en tiempo real, en el tiempo real que emite la estación. Más adelante les voy a mostrar cómo estamos visualizando estos datos. Y básicamente tener pues sensores, estaciones de monitoreo multiparamétricas, que las diferentes entidades las tienen, entonces incorporar eso también. Y el uso de drones también para poder hacer monitoreo. Y a lo que queremos llegar es pues al centro de monitoreo de alertas tempranas ante riesgo de desastres. Ustedes ven ahí a dos compañeros en la foto, Diego y Jairo Ángel. En ese momento estábamos en una alerta naranja por el río Cauca, un aumento del nivel en el río Cauca, y precisamente están realizando el monitoreo. Bueno, ¿y cómo se ve eso desde atrás? ¿Cómo ese geoportal fue construido? Básicamente se hizo una arquitectura del sistema donde se vincularon las diferentes entidades que ya he mencionado. Eso se hace una conexión a través de servicios web, de API REST. Se conectan los datos, digamos que se acopian, se gestionan en una base de datos y eso llega al servidor de DATIC, donde se almacenan para posteriormente hacer el despliegue y poder tener esa visualización. También generamos boletines de las diferentes alertas. Y aquí tenemos básicamente esos avances en desarrollo tecnológico, la app y el geoportal. El geoportal lo encuentran disponible en la página www.satic.cali.gov.co. Ahí lo van a poder visualizar. Entonces voy en este momento a mostrarles cómo funciona el geoportal. Les presento esta herramienta digital muy valiosa para la ciudad. Realmente esto es un avance, digamos que gigantesco, en términos de gestión del riesgo. Y aquí lo que podemos ver es las diferentes estaciones. Lo que ven en color verde con blanco son las estaciones de CBC, que son nuestros actores aliados. Lo que ven en verde son las estaciones del DAGMA. Y lo que ven aquí en amarillo son las alarmas que ya les mencionaba, que son 11 alarmas que se instalaron, 6 de ellas están a lo largo del río Cauca. El río Cauca es una gran amenaza para la ciudad en caso de desbordamiento. Tiene un área de inundación bastante considerable, entonces por eso el por qué
digamos, tengamos más alarmas instaladas aquí. ¿Qué podemos ver con el geoportal? Podemos ver los datos que nos emiten los sensores. Entonces, en este caso, yo voy a hacer zoom y voy a seleccionar una estación. Por ejemplo, esta es la estación de Puerto Mayarino y me puede decir el nivel del río Cauca, cómo se está comportando. Sí, entonces aquí vemos el nivel. Se reciben los datos cada 10 minutos. Si ustedes ven, aquí está 5 y 10, luego 5 y 20. Se reciben cada minuto y nos dicen cómo está el comportamiento. Lo que ven en colores son los niveles de alerta. Entonces, en este caso, podemos decir que el río Cauca ha mantenido una estabilidad en su nivel y podemos ver los datos en metros, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero irme a otra estación y quiero ver cuánto ha llovido o si ha llovido. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a ubicar en San Bosco. Y si ustedes ven, no se registran muchas, pero aquí tenemos como un pico. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, qué pasó. Tuvimos unas lluvias leves, ¿sí? Están en un nivel verde. Por ejemplo, aquí cayeron 0,60 milímetros en las horas de la mañana, el día de hoy. Entonces, eso es lo que podemos, digamos, como ver en el geoportal. Otro avance gigantesco es la conexión con los datos del IDEAM. Podemos ver, ustedes ven aquí el radar de Munchique. Ese radar lo que nos permite es ver el factor de reflectividad en decibeles. ¿Eso qué es? Es básicamente cómo se está comportando las lluvias y nos dice si vamos a tener lluvias fuertes o moderadas. Ese radar está instalado precisamente en el Cerro de Munchique, en el Cauca, y nos cubre en Santiago de Cali. Y aquí podemos ver, por ejemplo, se actualiza, ¿sí? Esto es en tiempo real. Y entonces podemos ver, por ejemplo, aquí lo que está en rojo nos indica lluvias fuertes. Y vemos que tenemos una formación aquí sobre la ciudad, ¿sí? Entonces esto nos puede decir que en este momento tenemos nubosidad y que tenemos una probabilidad alta de lluvias. Lo mismo a este lado vemos el pronóstico del tiempo. Lo que nos dice es que está parcialmente nublado con lluvia fuerte, igual que la temperatura. Este es el geoportal de SATIC, el que pueden consultar. Pueden ver también otro tipo de información, como las zonas de amenaza, cuál es la zona de inundación de la ciudad fluvial y pluvial. Bueno, pueden, digamos que, interactuar y jugar con el geoportal y consultar diferente tipo de información. Y ya pasando un poco a cómo estamos en SATIC a nivel de datos. Todo esto que llega, ¿cómo vamos hasta el momento? SATIC, tenemos actualmente datos de CBC, del DAGMA recibimos datos de las estaciones de calidad del aire y esto nos permite ver cómo está el material particulado en X o Y zona. Por ejemplo, si quiero salir a montar bici, pues si está bien la calidad del aire en ese momento para salir y practicar deporte. Las estaciones hidroclimatológicas de CBC nos dicen, como ya les mencionaba, nivel de río, precipitación, temperatura, calidad del agua. Y este servicio lo tenemos activo desde el 19 de enero de 2021 y tenemos cerca de 1 millón de datos. Las estaciones de calidad del aire tenemos cerca de 1.500.000 datos y está activo desde el 24 de abril. Y con IDEAM tenemos todo lo que es la conexión de pronósticos. Ya hemos adelantado diferentes mesas interinstitucionales para también hacer el acopio de las estaciones de IDEAM. Estamos en un proceso con EMCALI, con el cual firmamos convenio para hacer precisamente ese intercambio de información y estamos en proceso de generar la API para conectar los datos de las estaciones y que las puedan ver en el geoportal. Y con Senicaña, pues estamos también iniciando las mesas técnicas para incorporar los datos que ellos generan. Bueno, ahorita vamos a pasar, ya vimos la parte de ciencia, tecnología e innovación, pero como les digo, estas herramientas digitales tienen que estar al servicio de la comunidad. Y aquí es donde entra la línea social y territorial. ¿Qué buscamos con la línea social y territorial? Constituir una red de sistema de alertas tempranas comunitarias.
y son personas que hagan el uso y apropiación de estas herramientas y que generen también alertas. ¿Cómo logramos eso? Lo logramos a través de la construcción de sensores humanos, y esto es capacitarlos, enseñarles qué es un fenómeno, qué es una inundación, cómo se produce, cómo yo identifico los signos de alerta. Y eso nosotros los hemos llamado los sensores humanos. Los que pasan por todo ese proceso son nuestros sensores y son las personas que están capacitadas, formadas, que saben la responsabilidad de emitir una alerta y que hacen parte también de SATIC. Básicamente, en SATIC el ciudadano es protagonista. Reconocemos el saber comunitario, digamos que no solamente es transferirle conocimiento a ellos, sino también aprender de sus saberes ancestrales, de su memoria histórica, de lo que han vivido, de cómo se han visto afectados. Digamos que ellos, los que están presentes en esos espacios, son los que conocen su territorio, y también aprendemos muchísimo del intercambio de saberes. Y en esta línea lo que hacemos es eso, un diálogo y un intercambio de saberes para poder hacer una construcción colectiva del sistema. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas fotos de lo que hemos hecho. Hemos ido a territorio, hemos hablado con la comunidad. Ya les dije que en la línea de conocimiento generamos todo este mapeo y esa identificación de zonas de riesgo, pero nosotros vamos a la comunidad con estos mapas y los socializamos y hacemos un ejercicio de cartografía social. Y ellos nos dicen, sí, aquí se ha inundado, aquí no, aquí se registran más eventos, aquí ha pasado esto. Vemos, por ejemplo, aquí, esto es la quebrada Isabel Pérez, lo que ven en la Casa Azul. Y aquí está el líder comunitario enseñándonos hasta dónde llegó el nivel de la quebrada en una oportunidad que hubo una avenida torrencial. Vemos acá también la señora, esto es en el Aguacatal, hasta dónde llegó la inundación. Y lo que hacemos es como ese reconocimiento y ese intercambio para poder saber cómo actuar, ¿no? Y eso lo hacemos pues a través, como ya les dije, del juego, el arte y la lúdica, y a través de unas experiencias, ¿sí? Digamos que llevamos unos módulos en un ciclo de formación de aproximadamente 4 meses, 3 meses con ellos, donde cada semana nos vemos en sus territorios y les enseñamos, y ellos nos enseñan también en el proceso. Y esto es lo que llamamos las experiencias SATIC. Aquí, por ejemplo, está ¿dónde está mi hogar? Esta actividad es un ejercicio de cartografía social para identificar zonas críticas que han sido impactadas por los desastres en el caso de que se presenten en sus espacios, y rescatar esa memoria, digamos, histórica comunitaria. Entonces ustedes ven ahí como en el mapa se marca, las mismas personas marcan dónde han ocurrido, identifican dónde está su casa y esa casa en qué zona de riesgo está. Si es una zona de riesgo, por ejemplo, por movimientos en masa de amenaza alta, media o baja. También identifican dónde están los equipamientos en caso de que ocurra un evento, cuáles serían las zonas propicias para desplazarse y para utilizar y estar en caso de que ocurra algo. Tenemos, por ejemplo, Fenómenos en mi territorio, que es una experiencia muy bonita donde a través de la experimentación llevamos esto tanto a niños, jóvenes, adultos, mayores, mujeres, bueno, a todo tipo de población. Realizamos experimentos y a través del experimento ellos entienden cómo se comportan X o Y variables, qué es un fenómeno y cómo se produce. Entonces, aquí les voy a mostrar un video de una experiencia. El día de hoy llegamos al sector Las Parcelas de la Comuna 20, colindante con la quebrada Guarruz, para enseñarles a las personas cuáles son los fenómenos en su territorio, que entiendan cómo se producen y cómo actuar ante ellos. Esto en el marco del Sistema de Alertas Tempranas, Inteligentes y Comunitarias SATIC. Hoy aprendí de los movimientos en masa, lo que pasa en mi territorio y de los derrumbes. Hicimos experimentos para ver cómo funciona la lluvia y cómo se inunda. Estuvo muy chévere la actividad. Muchas gracias. Chao. Este es un video donde pueden ver
cómo los niños interactúan y hacen experimentos para poder, digamos, como aprender y conjugar esas variables. Ustedes ven aquí, por ejemplo, esto es en Pichindé, donde realizaron experimentos para ver cómo se produce la lluvia, por ejemplo. La otra son signos de alerta, que son ejercicios prácticos, se hacen recorridos con ellos, se hacen travesías para que a través de esos recorridos se identifiquen los signos de alerta presentes en su territorio. Yo puedo identificar que si un árbol está inclinado, ¿eso qué me quiere decir? Puede ser un posible desplazamiento de terreno, que si yo tengo una huella sobre el río, eso me puede decir el nivel hasta donde ha llegado. Y a través de experiencias sensoriales, donde el uso de los sentidos, que yo aprenda a escuchar, identificar cómo cambia el sonido del río, que yo pueda aprender, por ejemplo, a tener el sentido de la vista, que yo pueda observar, ser un observador del riesgo en el territorio. Digamos que les damos como esas pautas para identificar esos signos de alertas y que esas comunidades tengan la capacidad de advertir ante los organismos competentes posibles situaciones de desastres. Esta otra, digamos, como estrategia es riesgo parche. Riesgo parche es, digamos, que una experiencia muy bonita donde interactuamos con los niños y les enseñamos a través del juego. Ustedes ven, por ejemplo, ahí el juego de Viviendo el Riesgo, que es una escalera donde ellos pueden, digamos, que en un tapete, en un piso, pueden jugar de una manera interactiva y aprender a la vez. Entonces, es como actividades para niños y jóvenes que se han hecho puntualmente para que ellos también aprendan. Muchas veces los niños son unos grandes replicadores, muchas veces el niño es el que le dice al papá, papá, está pasando esto, y a veces digamos que son los que están más atentos, ellos son unas esponjitas que digamos que son muy importantes también para el proyecto, y por eso les llevamos a ellos también todo el conocimiento. La capacidad de respuesta. Esto básicamente es darle elementos y herramientas para que ellos puedan realizar un plan familiar de emergencias, que ellos puedan identificar puntos de encuentro. No sé si todos ustedes tienen con sus familias identificados, dado el caso de que ocurra un desastre, dónde ese punto de encuentro o dónde se van a encontrar. Eso es importante, considerarlo, es lo que hacemos en esta experiencia, saber qué hacer en caso también de que se emita una alerta. A mí no me sirve de nada tener una alarma instalada en territorio y que suene si las personas no saben ese sonido a qué hace referencia. Sí, sonó la alarma y yo vivo cerca de la ribera de un río, ¿qué tengo que hacer? Si estoy en una vivienda, por ejemplo, de dos pisos, ¿qué hago? ¿Me subo al segundo piso o evacúo y hacia dónde tengo que evacuar? Entonces, con herramientas que ellos tienen en sus casas, por ejemplo, aprenden cómo hacer una camilla, ¿sí? Cómo hacer primeros auxilios, cómo dar primeros auxilios, reconocer esos puntos de encuentro. Aquí vemos, por ejemplo, a un niño con su mamá aprendiendo cómo usar un extintor, ¿sí? En caso de que se presente un incendio estructural, cómo debo activarme, cómo debo usar el extintor. Vemos aquí también lo que les digo, esto llega a todo tipo de población. Tenemos aquí también a doña Fidelina, una adulta mayor que también aprende, y lo que es, pues digamos, el intercambio con los niños. Aquí tenemos algunos casos de aplicación, y es que esto, digamos, que está en funcionamiento, ya hemos tenido algunas experiencias, y es aquí vemos es cómo interactúa la herramienta digital con la comunitaria. Entonces, esto es lo que vemos en el geoportal. Fue un aumento del nivel del río Pance. Eso ocurrió el 16 de agosto de este año. Eso fue un domingo. Ustedes saben que Pance es muy concurrido. Fue un pleno domingo a la 1:10 p.m. donde todo el mundo está, digamos que, disfrutando del río, haciendo su paseo de olla. Y aumentó el nivel del río. Los sensores empezaron a identificar desde la parte alta que se estaban presentando lluvias y empezaron a identificar que iba subiendo el nivel. A través del geoportal pudimos ver que ustedes ven aquí se presentó un pico, ¿sí? Donde subió a 0,71 metros. Y el sensor
los sensores nos empezaron a enviar imágenes y videos de cómo se estaba comportando el río en ese momento y se hizo la evacuación de los bañistas. Y esto pues permitió que no tuviéramos ningún accidente ni que se perdiera ninguna vida. El otro es el nivel del río Aguacatal. Por ejemplo, aquí ustedes ven, esto fue el 17 de junio, fue en la noche, fue a las 10:23 p.m. La estación del Aguacatal, que está en la parte alta, empezó a registrar precipitaciones, lluvias. En la parte baja no tenemos cómo identificar una estación que nos diga cómo va el nivel del río Cauca, del río Aguacatal, perdón. Sin embargo, cuando se empezó a registrar ese pico, sí, que empezó a subir la precipitación, a los 10 minutos empezó a subir el nivel del río Aguacatal en la parte de abajo. Y nuestros sensores, de igual forma, estamos en constante comunicación, bien sea a través de medios digitales o a través de radio, teléfonos. Empezaron a reportar la situación, a mandar las evidencias y así estaba el río Aguacatal en ese momento. En este caso, por ejemplo, no se activó la alarma porque se vio que empezó a descender, entonces digamos que mantuvimos el monitoreo en la parte de abajo, informamos que ya había un descenso en las lluvias y efectivamente el nivel en la parte baja empezó a descender. Y esta, pues no sé, algunos habrán escuchado la declaración de alerta naranja por el nivel del río Cauca. En la temporada de marzo tuvimos una temporada de lluvias muy fuerte que nos desataron múltiples deslizamientos y el nivel del río Cauca aumentó llegando a 9.65 metros. Ustedes pueden ver aquí en el gráfico cómo se comporta el nivel. Y llegó a la alerta naranja y se mantuvo y por eso digamos que se tomó la decisión de hacer la declaración de la alerta naranja. Esto en comunicación con las otras entidades, por ejemplo con CBC también, que tiene todo el monitoreo digamos regional. Inmediatamente nuestro equipo se desplazó a sitio hacer tareas de prevención, de comunicación y de monitoreo también físico. Y en este caso, pues, es presentarles la experiencia de SATIC al territorio. Es una experiencia donde tuvimos un caso muy bonito, y es que se salvaron vidas. Se salvaron vidas porque las personas supieron qué hacer y pudieron evacuar. Como les dije, en marzo tuvimos una situación bastante delicada con unas precipitaciones atípicas, tuvimos unas lluvias pues torrenciales y eso generó deslizamientos en varias partes. Una de ellas fue el sector de las parcelas, donde se llevó 3 viviendas. Afortunadamente, por el trabajo que ya se había adelantado con SATIC, se pudieron salvar esas vidas. Digamos que las personas, nuestros sensores que estaban en territorio pudieron dar el aviso y evacuar a las personas y se salvaron vidas. Y esto es lo que nosotros queremos dejar, y es cómo la herramienta tecnológica es poderosa cuando está articulada con la comunidad y cómo el sistema de alertas tempranas, inteligentes y comunitarias de Cali se construye colectivamente a partir de esa integración de saberes. Mi nombre es Luz Marina Montoya, vivo en Siloé, hace parte de la Comuna 20, sector Las Parcelas. Ha sido genial todo el proceso que hemos tenido con estas entidades porque Riesgo nos ha alimentado mucho de muchas cosas que nosotros desconocíamos, cómo hacer una petición a diferentes entidades, cómo reaccionar ante un deslizamiento como el que pasó acá. Nos dieron muchas pautas para nosotros reaccionar a tiempo y salvar vidas, porque eso fue lo que pasó en ese derrumbe, se salvaron vidas. Primero que todo, empezamos con la cuestión de las quebradas. Primero, la limpieza, tener en cuenta el nivel del caudal cuando empieza a llover. Segundo que todo, como decía Angélica, si el agua empieza a cambiar de color, entonces ponernos más atentos. O sea, aquí no contamos con un alcantarillado, entonces de por sí mantenemos mucho más atentos, ya, porque aquí la calle no baja poca agua, sino que baja como si fuera un río. Bueno, les agradecemos mucho porque nos han tenido en cuenta, tanto con gestión de riesgo, que siempre han estado pendientes de nosotros, orientándonos, ayudándonos.
Agradecemos mucho, mucho a Alertas Tempranas, a la alcaldía, porque han sido muy colaboradores acá en el sector, no nos han dejado solos, nos han apoyado muchísimo. Estamos muy agradecidos con ellos y ojalá sigan apoyándonos. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Gracias a la Alcaldía de Santiago de Cali, al Departamento de DATIC, de Tecnología de la Información y Comunicaciones, por esta invitación y este espacio que propician para el intercambio y el conocimiento de todos los proyectos que se están adelantando a nivel de innovación y de tecnología. Gracias a ustedes, espero que hayan aprendido de esta ponencia, porque en Cali las conexiones inspiran, Cali inspira creatividad y conectividad.